Ok amigos, la forma más básica de pegar una baldosa es midiendo primero la altura para poder empezar a tomar los niveles. Debemos saber exactamente qué medida tiene de abajo hacia arriba y a partir de ahí es que vamos a empezar a tomar los niveles como están viendo ahora mismo. Yo acabo de escoger la parte más baja de la pared o en la primera esquina por donde voy a iniciar a tomar los niveles, y empiezo colocando una rayita de la misma altura que midió la baldosa en este caso. Para el paso número 3 voy a tomar un nivel de manguera, que es la forma más tradicional o básica de tomar los niveles en las paredes, tomando en cuenta que también se puede utilizar un láser o se puede tomar un nivel de regla. Y como pueden ver, bueno, vamos a empezar a tomar los niveles a partir de la primera rayita que he hecho con la medida de la baldosa, y entonces ahí vamos marcando hasta donde llega el límite de la siguiente gota y seguimos avanzando y avanzando hasta que hagamos todo el perímetro o el área que se va a tomar como niveles. Para el paso número 4, como pueden ver, después de haber tomado todas las rayitas con el nivel de manguera, lo que vamos a hacer es que con un tiralíneas vamos a marcar desde la primera rayita hasta la última para asegurarnos de que los niveles están bien rectos, y por medio de esa línea que vamos a marcar en la pared vamos a empezar a pegar la baldosa que sigue. Vamos a asegurarnos siempre de que la pared donde vamos a pegar las baldosas esté libre de piedritas, grumitos, suciedades, montículos y cualquier tipo de cosa que nos pueda impedir que la baldosa quede bien pegada. Ahora bueno, vamos para el paso número 5, que es colocar una tabla por debajo de la línea que hemos marcado. Esta tabla es para empezar a colocar la primera baldosa, que es la de arriba. Ahora bien, ¿por qué primero colocamos la baldosa de arriba? Bueno, es súper fácil de entender. Es porque la de abajo, que es la que va pegada al piso, no sabemos si necesita un corte especial por algún desnivel en el suelo. Siempre recuerden utilizar lentes de seguridad para este tipo de trabajos. Para la parte número 6 le colocamos un poco de agua a la pared. ¿Para qué es esto? Bueno, muy sencillo de entender. Para que cuando vamos a colocar el pegamento no se seque tan rápido y que la pared no vaya a rechazar la baldosa. Bueno, para el paso número 7 empezamos a colocar el pegamento en la pared, y esta parte es muy importante que la vean. El pegamento siempre se coloca en línea vertical, nunca lo vamos a colocar indefinidamente porque esto es un error. Las baldosas no terminan pegando bien por la indefinición del material. Siempre se coloca en vertical para que toda la pieza pueda absorber el pegamento en la parte de atrás y garantice de que la baldosa no quede con aire. Como pueden ver, yo siempre la coloco de forma vertical y así me aseguro de que toda la pieza tenga pegamento. Para fijar la baldosa bien en la pared y sacarle todo el aire, pueden utilizar un mazo de goma liviano como este para baldosas livianas. No vayan a utilizar la mano como la utilizo yo tradicionalmente. Pueden utilizar el mazo de goma. Ahora, si la baldosa
es pesada, deberían utilizar un mazo un poco más pesado. Todo depende del peso y el tamaño de la baldosa. Esta parte es muy importante que la sepan. Cada vez que estén aplicando el material que sigue, deben limpiar siempre todo lo que caiga encima de las baldosas para trabajar siempre con el área limpia. Evitar de que la baldosa se llene mucho de pegamento o de que caiga en el suelo. Y así siempre vamos a mantener el área limpia y la baldosa también. Y vamos a simplificar el trabajo y ahorrar mucho tiempo.
Antes de continuar con el video, me gustaría cordialmente invitarte a que te suscribas. Recuerda que es gratis y no olvides activar la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique automáticamente y puedas seguir viendo y disfrutando de los videos que vamos compartiendo cada semana. Paso número 8 se trata de limpiar y preparar la pared para el siguiente paso. Vamos a quitar todos los separadores con la mano y si alguno está muy duro como ese que acaban de ver, lo vamos a quitar con una pinza. También vamos a retirar las reglas que colocamos para los niveles y las vamos a quitar con mucho cuidado para evitar romper la baldosa que tiene puesta en la parte de arriba. Como pueden ver, miren, ya hemos retirado todo y vamos a limpiar absolutamente todo con una toalla. Como pueden ver, vamos a utilizar una esponja o una toalla. Debemos asegurarnos de que la baldosa esté bien limpia para el siguiente paso, que es tapar las juntas de la baldosa.
Hablando de tapar juntas de baldosas, recuerden que este es el paso final y tengo en el canal videos anteriores explicando cómo se aplica este tipo de técnica. Así que se los voy a dejar por aquí, por la parte de arriba, para que puedan ver ese tipo de tutoriales y me dejen sus comentarios. Y bueno, mis amigos, hemos terminado con lo que es la instalación de las baldosas. Y miren cómo ha quedado todo bien, todo derechito, todas las juntas bien bien tapadas. Espero que me dejen sus comentarios, cualquier tipo de duda que tengan o cualquier inquietud. Y si les ha gustado el video, no duden en regalarme un like, que eso me estaría ayudando muchísimo a crecer en el canal. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Hasta la próxima. Chao, chao.